Muy buenas. En primer lugar, pues agradecer la posibilidad que se me brinda el poder dirigirme a ustedes con el objeto de plantear determinados tipos de reflexiones en torno a las disciplinas que están estudiando. Obviamente, siento no poder estar presente, pero bueno, las tecnologías permiten que pueda establecer este tipo de mensajes, de reflexiones, de recomendaciones académicas, pero también con una total adaptabilidad práctica al mundo que ustedes profesionalmente en breve van a desarrollar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales dependen del crecimiento económico, y el crecimiento económico es el que lo vincula con la cantidad del empleo. El crecimiento económico no es una sintomatología aislada, forma parte de un ciclo en donde se incorpora por un lado la inversión productiva y por el otro lado la necesidad de creación de empleo, que está íntimamente relacionado con el nivel de consumo de la población trabajadora, que al fin y a la postre son los que consumen los bienes y servicios que se producen. Ese ciclo, una vez que se incorpora a su vida activa, pues genera también una cantidad determinada de empleo. Ese empleo, obviamente, no puede ser cualquier tipo de empleo. Hay legislaciones laborales, como bien se sabe, en el ámbito de cada una de las regiones, cada uno de los países, en donde hay que tener una total seguridad en su aplicación. Por un lado está la legislación laboral contractual, es decir, no podemos concebir una sociedad sin obligaciones porque ésta se convertirá en una sociedad sin derecho. Y por el otro lado, que también es el marco legislativo, así lo garantiza, pues está la propia prevención de riesgos laborales. Obviamente, el desarrollar una actividad productiva no puede comprometer por ninguna de las maneras la salud de las personas que la desarrollamos, de ahí que hay que actuar ya no solo en el estricto cumplimiento de la legislación imperante, sino prevenir que no suceda nada malo por el correcto desarrollo de la actividad profesional. En principio, esas son las circunstancias. Obviamente, si tuviéramos más tiempo, más nos podríamos extender al respecto, pero yo creo que el concepto básico es que el empleo es consecuencia del crecimiento económico, y ese crecimiento económico es el que tenemos que sostener con políticas desarrolladas de forma sostenible a lo largo del tiempo, y cómo no, y esa sostenibilidad tiene que ser totalmente respetuosa con el medio ambiente.